Es ser parte lo que es de cursos de coparticipación tributaria y que también que exista el crecimiento de acuerdo al crecimiento poblacional estudiantil. Es lo que plantea, ¿no? Y estamos, nosotros también estamos de acuerdo, es que no puede ser discriminar. Todos en la condición política del Estado es claramente, ninguna de las universidades es primera o segunda clase, sino que es por todos iguales. Pues lo que estamos planteando es eso, y seguramente esta tarde vamos a tocar, y estamos en últimos, estamos buscando alguna fórmula que no afecte a ninguna de las universidades. Nosotros, como el día viernes, hemos participado los asambleístas de la Ciudad del Alto, entonces de la misma manera, esta mañana creo que estaba consultando que el día sábado estuvimos reunidos hasta la una, entonces en la cual. Ellos creo que desde el sector estaba consultando en una asamblea y posteriormente por teléfono nos hemos comunicado que han aceptado lo que es 70 millones de bolivianos, en la cual único es cómo hacemos, digamos que en la ley. O sea, lo que es el objetivo es que entre lo que es coparticipación tributaria, que goces con los mismos beneficios, que ya existe el crecimiento en las siguientes gestiones. Sí. Vamos a volver a reunir conjuntamente con las organizaciones sociales, lo que es la COR, la FEJUVE y los asambleístas que representamos a la Ciudad del Alto. ¿Y con el ministro y el presidente? Sí, ministro de Economía. A través de Tesoro, sí. A través de Tesoro está dando 0.35, que equivale a 70 millones de bolivianos, en la cual no afectaría a la UMS. Y lo que en ese momento de discusión es cómo insertamos la redacción en la ley, o sea, sin afectar, pero no así alejado de lo que es de compartición tributaria, sino que lo que quiere ser dentro de lo que es compartición tributaria.